hay nada como una buena sidra. Ah, no, no. Refresca la sangre y no da dolor de cabeza. Sobre todo cuando con una botella alcanza para 10 personas. Hay mucha gente que prefiere champán. El champán es un vino de escándalo. Y carísimo. Pero el francés y la familia Grandet debiera tener preferencia por ese vino. Es cierto que mi familia es de origen francés, pero llegó a México hace tantos años. A mi padre sí le gustaba ese vino. Cuando las elecciones, hace 2 años, vendí unas botellas que me heredó. Me las compraron para el banquete del candidato. Me las pagaron muy bien. Muy bien. A la salud de Eugenio. Ana, apaga esa luz. El mes pasado solo de luz llegué a pagar. Papá. Bueno, a la salud de mi hija Eugenia, que hoy entra en la mayoría de edad. Que Dios te guarde, hija. A ti y a todos los tuyos. Y que este año sea el de tu boda, Eugenia. Desgraciadamente aquí no hay quien se merezca esta perla. Ay, por favor, no la avergüencen. Porque seas muy feliz, hijita. Salud. Y ahora, Eugenia, tu regalo. Trae tu tesoro, hijita. No quisiera yo más que tener 20 años menos. Y ser viudo, ¿no? No hablen tan frívolamente. Aún hay muchachos serios, conscientes, honrados. Que no se la merecen, como ha dicho muy bien su hermano. Me decía mi hijo. ¿Qué me decías, Luisito? Decía que Eugenia es, es muy bonita. Tu centenario, hijita, con el afecto de tu padre y el de tu madre. ¿Qué idea tan delicada? Uno cada año, para que no dé pena envejecer. Gracias, papá. Gracias, mamá. Ahora ya puedes entregar tu cuelga, sobrino. ¿Cómo no? Ve por la tuya, Luisito. ¿Eugenia? ¿Para mí? Para usted. Muchas gracias. Y esto también. Miman ustedes demasiado a nuestra Eugenia. Déjalos, mujer, si es su gusto. ¿Qué es? Un aparato de radio. ¿Hay algún enchufe por aquí? Ahí hay uno. Aquí. Pero esto es excesivo. Hija, da las gracias. O más bien las daremos las dos. Porque aquí donde las tardes son tan largas, oír música es... Muy bonito. Ojalá no gaste mucha corriente. ¿Usted cree? Pero si es tan pequeño. No. No tiene nada que ver el tamaño. Las cosas se ponen a tragar y... En fin, ya está aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Podríamos reunirnos aquí a oír un poco de música. Y podría usted cobrarnos una pequeña cuota. Con eso se ayudaría a pagar la corriente. ¿Qué le parece? Ay, un vals. Todavía tocan valses. Luisito, ¿por qué no invitas a bailar a Eugenio? Pero si es que yo no sé. Y quizá el padre Agustín. Estando tus padres delante, no puede ser malo. Además, haciéndolo con modestia, no es un pecado bailar. Thank you.
Buenas noches. ¿El señor Grandet? No sé si... ¿Quién le digo qué es? ¿El señor Grandet? Buenas noches, tío. Soy Carlos Grandet, sobrino. ¿Carlos? Ah, sí. Sí, Carlos. ¿Cómo está tu padre? Cuando lo dejé estaba bien. Me entregó esta carta para usted. Ah, sí. Perdóname, hijo, perdóname, pero es que... hace tantos años que no veo a tu padre. Pero pasa, pasa, ven, te voy a presentar. Mi sobrino Carlos. El señor Santi Esteban, nuestro banquero, su esposa. Buenas noches. Su hijo. Mucho gusto. El señor Pedro López, nuestro notario. Buenas noches. Su hermano, el padre Agustín. Tanto gusto. Su sobrino. ¿Cómo estás? Tu tía. ¿Te acuerdas de ella, verdad? Bienvenido, hijo. Gracias, tía. Eugenia, saluda a tu primo. ¿Qué tal, prima? Estás hecho un buen mozo. Cuando te vi la última vez apenas tenías 10 años y ya eras un chico guapo. Te quedarás con nosotros naturalmente, ¿verdad? Ana, arregla el cuarto de arriba para el señor Carlos. Yo iré con ella, mamá. Bienvenido, primo. Gracias, prima. Pasa, siéntate. Sí, pero todavía huele a humedad. Habrá que poner el ventilador. ¿El ventilador? ¿Qué va a decir el señor? Tú ve por él. ¿Y qué aniversario celebran ustedes? ¿Se puede saber? Los 21 años de tu prima. 21 años ya. ¿Cómo hace usted el milagro de esconder los años, tía? Hace siglos que nadie me echaba una flor. Veo que en la capital no cambian las gentes. Por aquí somos un poco más serios. ¿Se quedará en el pueblo mucho tiempo? No sé. Creo que es a mi tía quien le toca decidir. Comprendo que estará usted deseando hablar con su sobrino. Tendrá miles de asuntos que tratar. Creo que lo mejor será dejarlo, ¿no les parece? Muy bien. Adiós a todos. Buenas noches. Señor Grandes. Decirle más, tío. Me entregó esa carta, pero no sé qué razón tuvo para hacerme venir. Léala usted, tío. Más tarde, muchacho. Más tarde. Me alegro mucho de tu llegada. Siempre me dolió que tu padre y tu tío vivieran tan alejados. No fue culpa mía. Mis padres se establecieron aquí. Aquí me quedé yo. Fue Ángel el que quiso irse a buscar fortuna en otras tierras. Me han dicho que es muy rico. Creo que sí, tío. ¿Y va bien su casa de banca? Me imagino que sí. A mí no me gustan esos negocios. No hay nada como la tierra o el oro. El oro. Eso no quiebra nunca. Mamá, Carlos querrá comer algo. No se molesten. Comí en el camino. Me perdonas por haberte estropeado la fiesta. No te preocupes. No se hubieran quedado mucho tiempo. Aquí no se trasnocha. Pero estabas bailando. Intentaba bailar. No sé. ¿Quieres que te enseñe? Me da vergüenza. Me encontrarás torpe. Déjame probar. Muchas felicidades. Esta carta llegue a tus manos, yo ya no existiré. He luchado hasta el último minuto, pero he luchado solo y ya no puedo más. La quiebra de las sociedades madereras ha provocado la mía. He vivido siempre honradamente y no quiero que al final me tachen de ladrón. Todo cuanto tengo se invertirá en pagar, pero desgraciadamente no podrá cubrir el total. Por eso doy mi vida en compensación. Mi hijo quedará sin fortuna con un nombre manchado por mí. Haz tú que no me maldiga. Eres mi hermano mayor, Eugenio. Piensa en el dolor de mi alma en esta hora y perdóname.
Ten a Carlos en tu casa hasta que el dolor de mi muerte sea menos agudo. Después, busca algo para él, lejos, en algún país, donde no tenga que avergonzarse de mí y donde le sea más fácil hacer su fortuna. Que Dios te bendiga por el bien que me haces en mi hijo. Olvida a tu hermano y perdóname. Perdónenme todos. Ángel. No me vuelvan a conectar ese cacharro nunca más. Pero... Y cuidado con ponerlo cuando yo esté fuera. Porque miraré en el contador de la luz. Papá. Ya es hora de irse a dormir. ¿Ha leído usted la carta, tío? Sí, sobrino. Mañana hablaremos. Ahora váyanse a dormir. Buenas noches, tío. Te acompaño. Perdona las incomodidades, pero esto no es la capital. Estamos tan acostumbrados a vivir sencillamente que ni echamos de menos cosas que a ti te parecerán imprescindibles. ¿Has vivido aquí siempre, prima? No, estuve unos años en el colegio de las Vizcaínas. Colegio muy caro, ¿no? Sí, pero mi papá arregló con las monjas mandarle cosas de aquí del campo. Y así no tenía que sacar dinero, ¿verdad? Sí, así no tenía que dar dinero. ¿Por qué? Por nada, prima, por nada. ¿Tienes novio? No. ¿Y los dos muchachos que estaban abajo no te hacen la corte? Sí. Es decir, más que ellos me la hacen las familias. A todos les interesa el dinero de mis padres. Ajá, ¿mucho dinero? No te burles. Para ti acostumbrado a las fortunas de la capital, me figuro que será una miseria. Le das mucha importancia al dinero, ¿verdad? Yo no. ¿No ves que mi papá nos tiene acostumbradas a vivir sin él? Yo creo que es papá el que hace correr la voz de que es rico. Sí, así todos lo respetan más y él se sirve de ellos casi gratis. No, pero si fuéramos ricos, mi padre no miraría tanto el centavo. De 150 gramos. ¿No ve que ya no somos cuatro? ¿Se olvida del sobrino? ¿No es bastante? No. Tú estás loca. ¿Pero te crees que esto es un hotel? Para una ocasión que tengo de lucirme, ni se crea que la voy a desperdiciar. ¿O qué se cree? Que me gusta hacer la sopa aguada con más agua que sopa. Y no tener manteca para freír los frijoles. Ni poner más carne que la que me traen los medieros. Y eso cuando no me la van a vender a la plaza. ¿Quieres callarte? ¿Qué más necesitas? Harina para cocer pan. ¿Pan? ¿Estás loca? ¿Y el sobrino? Que coma tortillas, como todos. Desde que vinieron los dueños de la hacienda, que para engañarlos mejor y sacársele en menos hasta plan me mandó a hacer, no he vuelto a cocinar decentemente. Y mañana hago enchiladas de pollo aunque se muera usted. Y si no me da lo que necesito, salgo al pueblo y cuento que la hacienda del escondido es de usted, que es de usted el hotel, que quien da los préstamos a cuenta de las cosechas es usted, que los acaparadores trabajan para usted y que el prestamista del pueblo no es más que un empleado suyo. ¡Cállate! ¿Qué? Todo eso son mentiras, calumnias de las malas lenguas. Si yo no tengo nada... Tenga o no tenga, a mí no me importa. Llevo 20 años callada, lo mismo me da seguir sin abrir la boca. Pero hay un señor de la ciudad, y mañana le doy de comer que sí ha de chupar los dedos. ¿O qué se cree? ¿Que las cocineras no tenemos orgullo? En el buró leche y galletas por si te despiertas. ¿Quieres algo más? No, gracias, prima. Entonces, hasta mañana. Que descanses. Ah, si quieres salir, llama antes, ¿eh? Papá de noche suelta el perro dentro de la casa y hasta nosotros nos mira mal. Una pijama de seda y una bata inglesa y unas corbatas divinas, mamá.
En cuanto abrió su maleta, salió un perfume de sándalo y tabaco rubio. Ya se desbocó el caballo. ¿Verdad que es muy simpático? Y muy guapo. Bueno, al menos a mí me lo parece. ¿Era guapo papá de joven? Ay, ¿sí crees que me atreví a mirarlo cara a cara antes de casarnos? ¿Pero no estabas enamorada de él? Me dijeron que tenía que quererlo y lo quise. ¿Eso es todo? Pues no creo que al primo Carlos lo casen así. Debe tener novia en la capital. Por lo menos me ha parecido ver un retrato en su maleta. Oye, mamá, ¿y por qué no nos hemos conocido antes? Más me preocupa pensar a qué ha venido ahora. Tengo miedo, hija. Mamá, tú siempre tienes miedo. Tu padre, anda, trae tu alcancía. Me vas a hacer el favor de correr a Ana. No quiero espías en mi casa. ¿Qué ha hecho ahora? Se cree que los pesos llueven del cielo. Está empeñada en darle un banquete al vago de tu sobrino. ¿De tu sobrino, Eugenio? Quiero que la despidas. Si lo hiciera, me harías llamarla al día siguiente como tantas otras veces. Tienes más confianza en ella que en tu hija y en mí. Y además le pagas mucho menos de lo que te cobraría una nueva. Es una igualada. Pero tiene muchos años aquí, nos quiere mucho y te es muy fiel. ¿Dónde ha ido Eugenia? Fue a buscar su alcancía. ¿No crees que deberías darle la llave ahora que ella es mayor de edad? ¿La llave? ¿Para qué quiere la llave? Para hacerla sentir que ese dinero es suyo, que si quiere puede gastarlo en lo que quiera. Ah, eso es. Para gastárselo en trapos y en plumeros. ¿No es así? Una moneda de oro no se cambia. El oro no se cambia nunca. Al oro no debía de darle el sol. Tiene que ir de padres a hijos y a nietos sin tocar. ¿Oyes bien? Sin tocar. Desde que me casé me he hecho un traje por año. Y eso siempre aquí, con una modista de pueblo. Jamás se te ha ocurrido traerme un pañuelo, un regalo cualquiera cuando has ido de viaje. Nunca te he pedido nada. Pero Eugenia, Eugenia no. Hoy que la he visto con su traje barato, cortado sin gracia, me han dado ganas de llorar. Es nuestra hija, Eugenio. Es mi hija. Yo sé que tienes mucho dinero. A mí no puedes engañarme. Yo sé que tienes mucho dinero y es injusto que ella no lo disfrute. ¿Quién deja correr esa calumnia? Nadie tiene dinero aquí. Nadie. ¿A qué se debe que hables ahora de... El sobrino. Tu hija no estaba lo bastante elegante para bailar con él. Con ese vago de ciudad, ¿verdad? Eugenia, hija, ¿verdad que tú no te quejas? ¿Verdad que estás contenta? Dime que no quieres nada, que no necesitas nada. Dímelo, dímelo. No, papá, no quiero nada. He traído mi alcancía. A ver, tu tesoro, ¿no? Nada más bonito que una moneda de oro. Y ya tienes 21. Sí, 21 monedas iguales. ¿Sabes cuánto valen pesos cada una? Sí, papá. Calcula lo que valen las 21. Una fortunita, ¿eh? Vamos a encerrarlas hasta el año que viene. Tú cierras tu ropero con llave, ¿verdad? Sí, papá. ¿Por qué ha venido el primo Carlos? También tú tienes curiosidad de saber, ¿eh? ¿A qué creen que haya venido? A lo que vienen los parientes de la capital, a ver a los pobres, a sacarles lo que pueden. ¿Y cuándo vienen? Cuando les amenaza la miseria, o cuando tienen algo que esconder. Pero si tu hermano es mucho más rico que tú. Sí, 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 mucho más rico y mucho más inteligente. Pero ahora, ¿saben lo que le ha pasado? Hija, vete a tu cuarto. No, déjala, déjala. Ya tiene edad de saber, de que las cosas le sirvan de ejemplo. Le has llenado de pájaros la cabeza. Así era la madre de Carlos. Así era mi hermano también. Así les ha ido. ¿Has dicho era? Sí, era. Cuando vivía. Ángela Quebrado. Ya en la miseria se ha suicidado esta mañana. Por eso ha enviado a su hijo aquí, a echarlo a mis espaldas. Pero ese muchacho, ese pobre muchacho, no sabe... No sabe nada.
mañana le hablaré. Ahora déjelo descansar. ¿Qué ruido es ese? El ventilador. ¿Quién ha puesto el ventilador? Tú, como si lo vieras. ¿Pero es que se han vuelto todos locos en esta casa o qué? Has sido siempre tan malo, mamá. Eugenia. Pero, ¿cómo te atreves a juzgar a tu padre? No puede haber maldad en el instinto. Él hace estas cosas como quien respira, sin sentir, pero... Anda, vamos a rezar por tu tío. Ya me dio. Pero para el desayuno no tengo nada. Hay que traer huevos. ¿Huevos en el desayuno? ¿Y de dónde los saco? Pídelos en la tienda. Dile al señor Sebastián que yo se los pagaré otro día. ¿Con qué los vas a pagar tú? Yo me las arreglaré. Ah, y trae también mantequilla y pan. Por el pan no te preocupes. Mira. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Tráete mermelada de naranja y café. Pero del bueno. Y me avisas que yo lo haré. Eugenia, ya es hora de ir a misa. Perdóname, mamá, pero hay que preparar el desayuno del primo. Ah, y calienta el agua para su baño. Si la señora y tú se bañan con agua fría, que se bañen también. No repliques, Ana, ya es lo que te manda la señorita. ¿Y la leña? ¿De dónde la saco? ¿El señor la tiene encerrada con llave? Ven conmigo, yo te daré para que la compre. Déjelo, señora, yo veré lo que hago. Va a darme de su dinero y hasta el primero del mes no volverá su padre a darle nada. Con la miseria que es, tiene que hacerlo todo. Hasta comprar el jabón fino para ti. Que si por tu padre fuera, con arena te lavarías la cara. No lo consientas. Toma, paga la leña y compra lo que te ordenó la señorita. ¿Han pensado en el azúcar? El señor me dio un terrón para cada uno. Bueno, compra también. Pero mamá, hace tanto que no gasto unos pesos en lo que quiero. Déjame a mí también tener un capricho. Pobre hijo. Antes de que tu padre le hable, siquiera que se desayune a gusto. Anda, ve a arreglar la mesa, hija. Toma. Véntelo donde siempre. Yo creo que es lo único que no tiene el señor contado en esta casa. Los eslabones de su cadena. Lo malo es que este paso se le va a quedar en pulsera. Anda, anda, ve a hacer lo que te digo y no me repliques. Señor Grandet. Ya te he dicho que no me hables en la calle, vete. ¿Y qué hago de lo que me ofrece? Comprar siempre, de esta noche a la casa por el dinero, pero ahora vete. Señor Grandet. Señor Grandet, no sé cómo empezar. No quisiera decírselo, pero tiene usted que saberlo antes de que se comente en el pueblo. Qué desgracia. No se moleste, ya lo sé. ¿Sabe usted que es su hermano? Sí. ¿Y usted cómo se enteró? El radio dio la noticia. Ha sido una consternación. Naturalmente, si da usted. No, no pienso. Todos se creían con derecho para echarse encima y pedirme hasta el alma. No, no se deje que se calmen las cosas. Pero ¿y el entierro? ¿Y? Usted me hará el servicio de ir. Por eso he salido, para buscarlo. Es usted mi banquero. Sabrá usted por su profesión enfrentarse con esas gentes. Como amigo, me hará usted un gran favor ocupándose de la ceremonia fúnebre. Saliendo a las 10, llegará usted justo a tiempo. No gaste más de lo imprescindible. Después, discretamente, sin que pueda saber que actúa usted en mi nombre, entérese de los acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? Si es posible, evite la declaración de quiebra. Puede prometer. Sí, sí, prometa lo que quiera, pero para más tarde. Más tarde. Hágales comprender que vale más la esperanza de un poco que la seguridad de un nada. ¿Eh? Y sobre todo no pronuncie mi nombre, no. Hable del hijo, ¿no? Del hijo nada más. Eso está comprendido. Vaya, vaya. Señor Grandet, ¿sabe lo que viene en el radio? No se moleste, ya lo sé. ¿Y la
tercera vez que lo caliento. ¿A qué hora se levantan los vagos en la capital? Ana, tiene que estar cansado después del viaje. ¿No comprendes? Sabiendo lo que le espera, casi estoy deseando que no despierte. Sube a tu cuarto a ver si oyes algo. ¿Yo? He subido bastante. Ahora sube tú. No vayas a entrar en tu cuarto. ¿Tu novia? Ella dice que quizá, pero yo digo que sí. Ahí andamos. Déjame verte. ¿Sabes que te sienta mejor la mañana? ¿Qué te pasa? Creo que somos primos, ¿no? ¿Entonces? Mira, te has puesto toda roja. ¿Es que nadie te ha dado un beso? No, nadie se ha atrevido todavía. Es que aquí hay que hablar de casarse antes. ¿Y a ti te gustaría casarte? Me gustaría querer. ¿Y que te quisiera, no? Primero querer es lo más importante. Perdona, tienes el desayuno listo. Baja en cuanto puedas. Todo está muy rico, Ana. Tenía mucha hambre. ¿Quieres darme más café, por favor? El café lo hizo Eugenia. Y ya puede decir que no. Recién hecho y bien cargado. ¿Quieres callarte, Ana? ¿Has dormido bien, hijo? Sí, tía, muy bien, muchas gracias. No le ha dicho nada el tío sobre la carta de mi padre. Estoy preocupado. ¿Protesta haber venido? No, tía, no es eso. Es que quiero encontrar una explicación. Todo fue tan repentino. No me dio tiempo ni de despedirme de nadie. Tía, ¿puede usar su teléfono? Sí, claro, sí, naturalmente. Muchas gracias, tía. Con permiso. Señorita, quiero una conferencia con la capital. Sí. Al 21720. Está llamando a la capital, señora. Larga distancia. Ay, cuando el señor vea la cuenta. ¿Le digo que el señor prohíbe? No, 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 déjalo, déjalo. Cuando lo veo tan tranquilo y tan contento, siento verdadera angustia. ¿Cuándo le va a decir papá que... ¿Ya está llamando a su casa? Bueno... ¿Eres tú, Laura? Es Carlos. No sabe nada. ¿Qué hago? Cuelga. No. Mamá está enferma y nos vamos hoy. No. No creo que tenga tiempo de escribir. No. No soy yo quien va a decirte nada. Lo siento. Pero no quiero que me llames más. Pronto lo sabrás. Lee los periódicos. Nada. Ana, tráeme los periódicos, por favor. Hasta por la tarde no llegan aquí, hijo. ¿Era alguien a quien quieres mucho? Sí, tía. Pero no comprendo. Nunca me ha hablado así. ¿Dónde está mi tía? Aquí. Parece que te han tratado bien, hijo. Aquí no desayunamos tanto. ¿Qué le pasa? ¿Te han dicho algo? Ven, sobrino. Tengo que hablarte. Ten mucho valor, hijo. Mucho valor.
animaba tanto. Qué dura vida le espera. Ojalá y papá le encuentre algo aquí. Ojalá. No sé cómo el señor tiene valor para decírselo. No, no irás. ¿No irás? ¿A qué irías ahora? Ya no llegas a verlo. Y él, estoy seguro de que no quería eso. Precisamente te mandó aquí porque quería estar en ese trance solo. Además, ¿no comprendes que todos echarían sobre ti? ¿Que todos te querrían exigir? ¿Qué me importa eso? ¿Cómo lo iba a sospechar si me dijo adiós riéndose? Si todavía no hace una semana me dio dinero. ¿Cuánto ya él? ¡Padre! Habrá que ir pensando en lo que se hace de ti. Tu padre en su carta me dice lo que quería, pero no es ahora el momento de hablar. Sin embargo, vete dando cuenta de que ya no tienes nada. De que no puedes contar con nada. Sí. He perdido todo. He perdido a mi padre. No lo he visto. Escúchame ahora. Ven. Eugenia, déjalo. A los hombres no les gusta que los vean llorar. Ana, tráeme el almuerzo. Ay, no creo que se pueda hacer mucho con ese muchacho. Le he dicho bien claro que estaba arruinado y todo lo que ha hecho ha sido llamar a su padre. ¿Pero qué les pasa? Si apenas conocían a Ángel. Ah, ya se le pasará. Cuando se canse de llorar, se quedará dormido. No se preocupen, no se preocupen. La vida sigue. Carlos, no has tomado nada en todo el día. Te traje un poco de leche. Por favor, no te atormentes. Debes sentirte muy solo. Mamá y yo hemos llorado abrazadas, pensando en ti. Rezado mucho por él. Tenemos tanta pena las dos. Si no quieres hablar con nadie, no te muevas. Pero si el corazón te pide un poco de compañía,
vez, Eugenia. No. No duermo. No me ha sido posible dormir. Además, ruidos de afuera me hacen bien. A medianoche el silencio era tan grande, tan oscuro, que me he sentido como muerto. No es así, Carlos. Te oí andar calladamente en el corredor. Me estabas velando, ¿verdad? Sí. Me ha hecho mucho bien oírte. Así no estaba solo. Pensando en ti me ha llegado un poco de paz. Y creo que me quedé dormido. Sí. Te quedaste dormido con los puños cerrados. Y con una lágrima sin secar muy cerca de la boca. ¿Volviste a entrar? Sí. Tenías miedo por mí. Parecías tan abatido. Te falta costumbre de sufrir. También a eso se acostumbra uno. Mi madre nunca ha sido feliz. Y nunca la oí quejarse. También a eso se acostumbra una. ¿Por qué has sido tan buena conmigo? No sé. Me lo pidió el corazón. Tengo la impresión de no tener ya a nadie más que a ti. Aún tendrás amigos que te quieran bien. Llámalos, ya verás cómo te ayudan. No. Ahora si piensan en mí solo les preocupará cómo hacer para no volver a verme. Y yo... yo lo único que quiero es estar solo. Perdóname. No, tú no, Eugenia. No me refería a ti. No me dejes tú también. ¿Quieres que te llegue a mi rincón? Mi rincón del campo. Allí nadie nos verá. Nadie vendrá a hacerte demostraciones de compasión. He ido tantas veces a que el sol o el viento me secaran las lágrimas. A ti también te hará bien. Has llorado muchas veces, Eugenia. Hay tan pocas distracciones aquí. En algo tiene uno que pasar el tiempo. ¿Quieres venir? Te presento mi rincón. Si vieras, lo quiero tanto. Nunca pasa nadie por aquí. Algunas veces algún animal asustado con ojos tristes. Conoce que te va a ser difícil ser pobre, en que aún preguntas de quién son las cosas. Nunca se me ha ocurrido pensar que esto fuera mío, que pudiera comprarlo. No sé, sería más mío si pagara algo por él. Sería más tupida la sombra, habría mejor sol. Todo se compra, Eugenia. También el cariño, Carlos. No, en eso todo se entrega. Se da todo sin exigir nada. Qué dichoso sabrás hacer al hombre a quien llegues a querer. Sí. Estoy segura de que lo haré dichoso. Lo querré tanto que aunque se resista, no tendrá más remedio que ser feliz. ¿Has querido alguna vez? Sí. Una vez. En el colegio. Cantaba en el coro de la capilla. Yo solo conocía su voz. Como allí nos prohibían volver la cabeza, de noche le oía tan cerca que casi lo podía tocar. Una mañana me fingí enferma. Me dejaron salir. Subí corriendo al coro y lo vi. Tenía una voz de ángel, pero pesaba casi 100 kilos y no me llegaba al hombro. Estoy segura que cantando se dormía de pie. Gracias por hacerme reír. Nunca creí que pudiera hacer tanto bien el estar solo. ¿Por qué? Es lo más bonito que me podías decir. Parece que ya me quieres bien. No me había pasado antes. Las gentes eran para mí los otros. Tú me pareces ya
No sé. Como algo que se tiene sin saber lo que es. Eugenia, a nadie, nunca a nadie había querido tan deprisa. Yo tampoco, Carlos. Nunca. Ven. Siéntate aquí y no hables. Creo que si nos callamos nos diremos cosas más hermosas tú y yo. La querías mucho, Carlos. Ya no sé. Está todo tan lejos ya. Calla. Eugenia. Salió a dar un paseo. ¿Sola? No, con Carlos. Pronto se consoló ese. Procura que tu hija no se entusiasme con él. Eugenia trata de distraer a su primo. Es una obra de caridad y yo se la aplaudo. ¿Qué has pensado hacer con él? Figúrate que lo voy a hacer rico. Pero no aquí, lejos, lo más lejos que pueda. ¿Señora? Venga, venga, venga a mi despacho. Venga. ¿Qué me trae usted? Este es el lugar donde reposa, el entierro. Déjese de entierros. ¿Qué pasó con los acreedores? Los reuní, les hablé razonablemente, conseguí evitar la declaración de quiebra y me prometieron formar una junta de acreedores y estudiar qué rebaja puede hacerse en los créditos. En fin, ellos discutirán. Eso se discutirá. Mi sobrino, entre tanto, se irá lejos. En esas discusiones siempre se van unos años y cuando la rebaja esté bien a punto, hasta pudiera ser buen negocio para alguien comprar esos créditos. No yo, naturalmente. ¿Sabe usted que no soy un hombre sin entrañas, como dicen? ¿Quiere usted creer que esta mañana alguien se ha dejado decir que yo le había negado ayuda a mi hermano y que por eso se mató? Que yo soy el culpable de su muerte. Usted sabe muy bien que es todo lo contrario. ¿Pero quién ha podido? No voy a decir su nombre, no son esas voces las que me importa callar. Son los buenos amigos, los que no quiero que me juzguen mal. Usted, su esposa. Cuéntele a ella cómo me he hecho cargo de las deudas de mi hermano. Pero recomiéndele usted discreción, que no lo vaya a repetir después. Pobre, qué pena ha tenido. Ha sido un hermoso gesto, señor Grande. Un hermoso gesto. Gracias. Ha pagado hasta el último centavo. Y claro está que el sobrino ni lo sabe. ¿Quién es? Soy yo, tío. ¿Puedo hablarle? ¿Querías algo? No, tío. Es decir, sí. He llamado a un amigo. El único que ha respondido. Vendrá a llevarse mi coche para venderlo. Le diré que venda mi apartamento y con eso se pagará todo lo que yo pueda tener pendiente. Las deudas de mi padre me figuro que tendrán que esperar. Pero tengo aquí algunas cosas que son regalos de él y que deben valer bastante. ¿Conoce usted a alguien, tío, que le pudieran interesar? A ver. Esto, tío. Quiero que las acepte usted como recuerdo mío. He debido parecerte frío, sobrino. Pero la lucha por la vida en estos sitios se endurece aún. Pero te quiero bien, hijo. Te quiero bien.
Me da pena ver que te deshaces de estas cosas. No quiero que los regalos de tu padre vayan a manos extrañas, no. No soy rico. Pero tenía una pequeña cantidad guardada para arreglar la casa. Se quedará como estaba. ¿Qué le vamos a hacer? Te daré ese dinero por estas cosas. Entiende que no te las compro. No te las compro. Aquí las tendrás siempre. Con ese dinero pagaremos tu pasaje cuando, como tu padre quería, te vayas. He pensado en el Brasil. Allí tengo muy buenos amigos. Es una hermosa tierra con mucho por venir. De allí ese título tuyo de ingeniero podrás hacerlo valer. Claro está que es si tú no quieres ir. No quisiera irme todavía, tío. Cuando tú quieras. Cuando tú quieras, estás en tu casa. Pero ve pensando en ello. Ve pensando en ello. Gracias, tío. Vaya, Eugenia. Pero yo no me quiero ir. Yo quiero quedarme aquí a tu lado. Soy muy pobre, Eugenia. Por eso no puedo hablar. Pero algún día todo será distinto. Llévame a tu rincón, Eugenia. Quiero estar a solas contigo. Ven. Sí, Eugenio. Desde hace una hora me la señalas cada 5 minutos. Te dije que no la dejara salir. En cuanto a sobrinito, yo te juro que me va a oír. Y tú le vas a decir a Eugenio... Por primera vez en 20 años siento que mi hija es feliz. No pienso decirle nada. ¿Dónde has estado? Confiesa lo que has hecho. ¡Contesta! Cuando me lo preguntes de otro modo, papá. ¿Qué quieres? No le pegue usted a Eugenia. Por lo menos no le pegue usted delante de mí. ¡Es mi hija! Pues no lo parece. Por favor, hijo, vete a tu cuarto. Déjalo, déjalo. Solo esto te faltaba. Lo estás haciendo muy bien, ¿verdad? Pero no te va a resultar. ¿Dónde? ¿No ves por qué lo hace? ¿No lo ves? Tonta. Sé que no te importa gran cosa lo que piense. Sé que ni siquiera te importa si te quiero aún. Pero a tu hija sí sé que la quieres. Ten mucho cuidado, porque Eugenia se te parece. Mira bien cómo la tratas, porque si no, yo te aseguro que la puedes perder. Thank you.
Vete a tu cuarto. Un momento, tía. Quiero a Eugenia. Mañana hablaré con mi tío. En resumen, lo que tú quieres es casarte con mi hija y quedarte aquí. Yo solo puedo decirle que quiero a Eugenia. ¿Y ella te quiere a ti? Sí. ¿Estás seguro? Sí, tío, sí. Estoy seguro. Qué lástima. ¿Lástima? ¿Por qué? Porque va a llorar mucho la pobre cuando te vayas. ¿Y si no me voy? Entonces llorará más cuando yo le descubra lo que buscas. Se te acabó el dinero de tu padre, ¿no? El tonto del tío Eugenio ha debido de ahorrar un poco. Vamos a gastarlo mientras sale otra cosa. Te casas con mi hija, me sangras a mí y después fuera, a buscar otra cosa mejor. No le consiento que me hable así. No tiene usted derecho. Está bien. Me callaré. Dejaré que hablen los demás. Necio. ¿Creías que yo no iba a defenderme? Cuando salgas hoy, verás que medio pueblo te vuelve la espalda. Te han bastado unas palabras en ciertos oídos para conseguirlo. Cazador de dotes. Vago. Hay quien supone que arruinaste a tu padre y que por eso se mató. No le ha costado mucho quitarse la careta. ¿Y si yo le contara esto a Eugenia? ¿Crees que te creería? ¿Que no dudaría, por lo menos? Los que hablan son muchos. Podrían más que tú. No les dejarían vivir aquí. Si te empeñas en quedarte, Eugenia sospechará siempre que esas calumnias pueden tener algo de verdad. Es mejor que te vayas. Hazte rico y vuelve entonces por ella. Yo te la guardaré sin casar. ¿Sabes? Hasta me haces un favor. Darme la excusa que he buscado tanto tiempo para no dejarla casar. Tiene usted razón. Me iré mañana. De hoy en adelante daré gracias a Dios por haberme dado el padre que tuve. Un hermano está demasiado cerca de otro hermano en la sangre. Y hubiera sido horrible haber nacido de usted. ¿Qué pasó, Ana? ¿Oíste? Sí, se dijeron cosas horribles. Entonces, ¿no consintió mi padre? No. ¿Qué vamos a hacer? Y te voy a decir otra cosa. El señor se ha quedado con todas las cosas de oro del joven Carlos. Estoy segura que lo ha dejado sin un centavo, sin nada. Pobrecito, ¿qué va a hacer de él? Mi padre no es el único pariente que tiene. Yo también llevo su sangre. No creas que está tan solo. ¿Qué le vas a dar tú si no tienes nada? Sí tengo. Para eso sí tengo. Eugenia, en este lugar quiero decirte que te quiero más que a mi vida. Jurarte que volveré por ti. Júrame que me esperarás como mi esposa. A nadie más que a ti querré, Carlos. Te lo aseguro. Nunca a nadie más. Toma. Son mis monedas de oro. Por favor, no me las rechaces. Son mías. Y es el único consuelo que me queda ya. Ayudarte un poco ahora que te vas. Guárdalos. Son los retratos de mis padres. Yo volveré por ellos o tú me los traerás. Ya ves si tengo la seguridad de que nos hemos de encontrar al fin.
Hay momentos en que el cansancio hace olvidar un rostro. Para no olvidar el tuyo, Eugenia, he venido aquí. Este paisaje no lo olvidaré nunca. Si se me pierden tus ojos, él me los traerá otra vez. No llores por mí, Eugenia. Es por ti por quien tengo pena. A mí el deseo de luchar me sostendrá. Pero tú... Yo viviré como hasta ahora. Nadie se dará cuenta de que estoy llena de ti. De tu voz. Llena de esperanza. ¿Cómo habré podido vivir antes sin quererte, Eugenia? ¿No es posible que aceptes esperarme? Pasará el tiempo. Querrás a otro. No. A partir de hoy, hasta que vuelvas, sentiré un gran vacío dentro de mí. Pero nadie lo llenará. Todos verán de mí como una Eugenia salida de un espejo. La otra, la que vive, estará siempre junto a ti. Aquí tienes tu billete. Estas son las cartas de presentación para Sao Paulo. Y allí te enviarán al interior. Y aquí tienes tu dinero. Que tengas mucha suerte. ¿No vas a darme la mano? No es por afecto. Es por el buen parecer. ¿No ves que hay gente mirando? Tan fácil el trabajo cuando puedo pensar en ti. Estoy viviendo en una casa casi vacía, una casa sin nada, pero estoy contento. Cuando vuelvo del trabajo, al entrar y encender la luz, tú estás ahí. Te veo moverte, llenar de cosas los rincones. Desde la puerta del cuarto de los niños, veo tu sombra ir de una cuna en otra. ¿De qué podría yo llenar mi casa vacía, que de tu sombra, Eugenia?
asustado, Eugenia. Asustado por lo deprisa que tengo que acostumbrarme a situaciones en las que nunca había imaginado me vería envuelto. Aquí se rige la gente un poco por la ley del más fuerte. Hay que hacerse como los demás. Es en esos momentos cuando más pienso en ti. Cuando recuerdo dolorosamente ese rincón tuyo, donde quizá estarás leyendo esta carta, bajo esos árboles que fueron horizonte de nuestro primer beso. Te quiero tanto aún, Eugenia. Tanto. Aquí todo sigue igual, menos mamá, que está enferma. Hay rumores de que papá ha hecho un gran negocio más. Creo que ha comprado muchas tierras. Y debe ser verdad, porque de noche llaman a su puerta más gentes que nunca. Yo he logrado matar el tiempo. No dejo pasar los días por mí. Existo solo para el momento en que te fuiste, para el instante en que volverás. ¿Te das cuenta que he tenido que matar casi un año ya? Gracias, hija. Toma eso, mamá. Te hará bien. Hace tiempo que estás enferma y no quieres decírmelo. Te hace falta descansar. Después que pase tu cumpleaños, me meteré en cama como si me fuera de vacaciones unos días. ¿Te das cuenta que ya dentro de 3 semanas cumples 22 centenarios? No, mamá. Cumpliré uno. El que papá me dará ese día. ¿Y los otros? Se los di a Carlos. Salté la cerradura de la alcancía y se los di. Él los necesitaba más que yo. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué has hecho, hija? ¿Qué has hecho? Estás loca. Eran míos. Si no, ¿para qué me los dio? ¿Qué espera de nosotras? Tú conoces a tu padre. Te has quitado su oro. Su oro. Es por lo único que es capaz de todo. He intentado conseguir esas monedas por todos los medios. Y nadie se ha atrevido a prestármelas. De tanto como aporté al matrimonio, no puedo disponer de nada. Todos temen a tu padre. Ay, hija, tú no puedes comprender el horror de mañana. Eugenia. Vete. Yo se lo diré. Yo lo afrontaré todo. Pero tú vete. Vete, hija. No, mamá. No tengo miedo. Felicidades, hijita. Felicidades. ¿Y tú cómo estás? Eugenio, mi hija y yo no queremos celebrar su fiesta. Hemos pensado dejarlo hasta el año entrante. Eugenia está muy triste por verme enferma y... No, ya les he dicho a los amigos que no vinieran hoy. En lugar de por la noche, yo le doy mi moneda a Eugenia ahora. Ella me enseña las suyas y en paz. Déjale, Eugenio. No la hagas moverse de aquí. Me hace mucha falta. No me siento bien. Es cuestión de un minuto. Anda, Eugenia, trae tu tesoro. Anda. Eugenia. Puedo enseñar mi tesoro, papá, porque ya no lo tengo. No. Deja, no andes con tus bromas tontas. Anda, tráelo. ¿Te convences de que ya no lo tengo? ¿Un robo? Sí, un robo. No. ¿Qué has hecho de ellas? ¿Qué ha hecho tu hija de ellas? ¿Qué ha hecho? Eugenio, por piedad. Si no podía disponer de ellas, ¿por qué me las regalaste? Eran mías y las di. Entonces, lo dio. Dio mi oro. Lo dio, pero ¿a quién? ¿A quién se lo di? ¿A quién se lo di? ¿A quién?
jamás en el vuelo, ¿verdad? Se lo diste a él. Consiguió engañarte. Eso era lo que él quería, eso. Tu dinero. ¿Tu dinero? Te dejó algún recibo. ¿Alguna cosa firmada? Ni eso, ni recibo. 21 monedas de oro. ¡Mi oro! ¡Mi oro! No volverás a salir de tu cuarto hasta que no me hayas devuelto esas monedas o algo que valga igual. Hasta que ese canalla no te las devuelva, no volverás a salir de allí. ¡Ana! Tú me respondes de que no vuelvas a salir. Eugenio. Eugenio. Llama al médico. ¿El médico? Pobrecita, te has asustado. Pero ya pasó, ya pasó. Mañana estarás mejor. Sí, sí, mañana estarás mucho mejor. Eugenio, mi hija. No me hables de ella. Nadie me vuelva a hablar de ella. ¿Qué podemos hacer, doctor? ¿Qué podemos hacer? Muy poca cosa. Todo lo más, prolongar su vida un mes. Quizá dos. Haga usted todo lo que pueda, doctor. Yo estoy dispuesto, si no es muy caro, a pagar todo lo que sean. No será muy caro, ¿verdad, doctor? También me permito aconsejarle que no prive a la enferma de los cuidados de la persona que más puede ayudarle en estas circunstancias, su propia hija. Con su permiso. Salir de su cuarto. Y su madre muriéndose. Ni aún así la deja ver a su hija. Había que denunciarlo. Ni con la cárcel paga. Buenos días, doña Ana. Gracias. Necesito más que nunca, Carlos. ¿Por qué no me contestas? ¿Qué te ocurre? Por amor de Dios, te lo suplico. Escríbeme. Escríbeme. ¿Por qué me han engañado, mamá? ¿Por qué no me habían dicho que estabas tan enferma? Tengo poco tiempo, hija. Es preciso que te diga algo muy importante. Cuando yo me haya ido, podrás ser libre. Libre por fin. Habla con don Pedro, el notario. La mitad de nuestra fortuna te pertenece por herencia a mi muerte. Si tu padre no quiere dártela, tienes derecho a exigirse. Aquí y me quitaré esta llave que tanto trabajo me ha costado conseguir. ¡Corre! No, señor. No, señor, no puede ser. A mí no pueden hacerme eso. No, el dinero es mío. Todo lo que hay en la casa es mío. Le devolveré a mi mujer lo que aportó al matrimonio, pero todo lo demás es mío. ¡Mío! El contrato bajo el cual contrajeron ustedes matrimonio no puede cambiarse ahora. Los bienes gananciales son comunes a los dos esposos.
y desgraciadamente Eugenia no tardará en poder exigir lo que por derecho le corresponde. Ha hecho usted muy mal, señor Grandet, en enfrentarse a su hija de este modo. Procure granjearse su voluntad y trátela mejor. Quizás aún sea tiempo. De todos modos, debo advertirle que es mi obligación hacerle conocer sus derechos y que lo haré a su debido tiempo. Usted se callará. Usted no le dirá nada a Eugenia. Sería inútil. No faltaría quien le dijera la verdad llegado el momento. Romperé mi testamento. Y no lo dejaré nada. Mientras no destruya usted el de la señora Grande, es mejor que se conquiste usted nuevamente el afecto de estas dos pobres mujeres. Sí. Sí, sí, es mejor, sí. Es mejor, sí. Estás mucho mejor, ¿verdad? Te traigo una gran alegría. Yo también he echado de menos a Eugenia. Es duro tener que ser severo algunas veces, pero ya la he perdonado y te la voy a traer. Ella te cuidará y volverás a estar sana como antes. Mira, mira lo que le voy a regalar. Voy a traerla. ¿Y vas a escribir, hija? Como si lo viera. ¿Has sabido ya dónde está? Ojalá te conteste, hija. Ojalá te conteste. Mira, mira lo que te traigo. Además, podrás ver a tu madre, cuidarla todo el tiempo que quieras, ¿sí? ¿Qué es eso, hija? ¿Qué es eso? ¿Es esto lo que te dio por tu oro? ¿Pero si esto vale más? ¡Mucho más! Ya sabía yo que tú eras mi hija. Tenías que tener mi sangre. ¿Pero por qué me lo habías escondido? Pues yo sé que esto vale mucho más. ¡Mucho más! Matilde, Matilde, son piedras finas. Valen más. ¡Mucho más! Ay. ¡No lo toques! Soy capaz de matarme. Hija. Toma, hija, toma. Toma. Yo no quería más que... Ya me los enseñarás otro rato. Yo te diré lo que vale. Pero ahora, guárdalos tú. Hija. Mamá. Señorita Grandet. Buenos días, Eugenia. Señorita Grandet, ¿no sabe usted lo que yo? Lo he sentido tanto. Era tan buena la señora y más me duele tener que darle a usted el pésame, pero es mi obligación. Gracias. Pedro quería verte, hijita. Él quiere decirte, pero yo prefiero que lo sepas por mí. Anda, ven. Ven. Siéntate, hijita. Siéntate. Se trata de... Déjeme a mí. En tus manos está la ruina de tu padre. Si tú lo quieres... Puedes quitarme la mitad de todo lo que tengo. Pero yo sé que tú no harás eso. Tú sabes, hija, que una fortunita de poca monta como la nuestra, si se divide, está perdida. Habría que repartir tierras, la casa, pagar impuestos, pagar muchas cosas. Y a nosotros nos quedaría muy poco. En
cambio, teniéndolo junto, siguiendo teniéndolo junto, puede salvarse todo. Será como si yo te lo administrara. Yo te daré mensualmente lo que tú me pidas y todos volveremos a estar contentos. Tú no querrás que varíe nada, ¿verdad, hija? Mira, firma ese documento y todo seguirá lo mismo. Es mi deber advertirle. Es inútil, don Pedro. Es cierto que pensaba haber exigido esa herencia. Que sospecho no es tan pequeña como tú dices, papá. Pero las razones que pudiera tener para hacerlo ya no existen. Sé que no cumplirás nada de lo que me prometes. Que todo seguirá siendo lo mismo. Y quizás si firmo, es solo por eso. Para que todo siga siendo lo mismo. Muchas gracias, don Pedro. Pobre muchacha. ¿Pobre? Nadie mejor que usted sabe lo que tendrá cuando yo me muera. Aunque ahora espero tardar mucho. Alegrías como la de hoy dan vida. ¿Y de ese muchacho, de su sobrino? ¿No ha sabido ya nada? Sí. Se han escrito. Casi un año ha durado la correspondencia. Ella cree que no me entero, pero de lo que pasa en esta casa, lo sé todo. Cartas largas al principio, menos largas después, unas tarjetas postales al final y ahora el silencio. ¿Ve usted? Todas sus cartas devueltas. Desaparecido. Desaparecido para ella, pero no para mí. ¿Sabe usted dónde está? Hizo exactamente lo que yo predije. Trabajó 6 meses honradamente. Después comenzó a conocer gentes, amistades extrañas que le propusieron negocios rápidos, de esos de los que hay que preguntar poco. Estoy seguro de que hará fortuna, pero no se atreverá a volver ya. Pobre Eugenio, ¿no sería mejor? No. Mientras hay vida, hay esperanza. Eugenia lo esperará hasta el final. Lástima que ese muchacho no se la merezca. Las cajas llegarán mañana y tiene usted que estar ahí a la hora exacta, reclamarlas en el momento que se le ha dicho y evitar que las abran por todos los medios. Ya sabe usted que no es muy legal. Ya lo sé. No se le olvide que si esto sale bien entro en el negocio como socio, digamos socio industrial. ¿Y esto? ¿Por qué lo deja aquí? Buenos días, señorita Grande. No te lo lleves. Llévatelo, Ana. Te ha dicho el médico que no puedes comer tanto. Tienes la presión alta y no quieres acordarte de tus años. Ah, los años, son tonterías. Si quieres, no comeré nada. Buenos días, señor Grande. Saluda, hijo. Buenos días, señor Grande. Fuera de aquí. ¡Fuera! Hace 5 días que no sale de este cuarto.
Ha dicho la señorita Eugenia que lo lleve al comedor. Y cuando salga, entrarás a registrar, abrirlo todo. He dicho que no quiero, no quiero. Está bien, Ana, déjalo. Tráele la comida aquí, yo comeré con él. Cierra la puerta, cierra. Eugenia, hija, ¿estás sola? Sí, papá. Enciende la luz. Cierra la puerta. Con llave. Acércate. Acércate. Ya has visto muchos valores que tengo y sabes dónde están. Pero ahora te voy a enseñar algo. Algo más. Y me vas a jurar que después de mi muerte no lo vas a tocar. Hay que conservarlo, hija. Hay que conservarlo siempre. Acércame la silla. Pero, papá. No discutas. Acércame la silla. Ayúdame. Siempre. No lo cambies. No lo cambies. Mi oro. Mi oro. Mi dinero. Papá. Ana. Ana. Dice el rey de Israel. Salimos siquiti a ti, ellos. Requiem eternam dona es domini. Luz perpetua luce a tuis. Así pues, Eugenia, te has convertido en la mujer más rica del Estado y en una de las mujeres más ricas de la República. 30 millones de pesos. Es completamente imposible para mí imaginarme esta fortuna. Como albaceas que somos, ¿tienes que darnos alguna orden? Sí. Primero, quiero que disponga usted de todo lo que haga falta para establecer una renta vitalicia a nombre de Ana. Después, pienso sostener instituciones de caridad, pero quiero que entiendan bien. Nadie debe de saber que este dinero sale de mis manos. También quiero que por una agencia privada averigüen el paradero de mi primo Carlos.
Los acreedores de su padre, movidos de una diligencia natural, lo han averiguado ya. Carlos llegará a México dentro de una semana. ¿Piensas verlo, hija? Una semana. Han pasado más de 10 años. Y ahora me parece que una semana es un tiempo más largo todavía. Y aún me pregunta usted si voy a ir. No comprende que es preciso que yo sepa definitivamente. Su atención, por favor. La compañía internacional anuncia la llegada de su vuelo número 803, procedente del Brasil. ¿No se irá a volver atrás a última hora? Carlos, ¿volverse atrás? No, le conviene demasiado esta boda. Es decir, nos conviene demasiado esta boda. Conste que acepto porque me gusta muchísimo. Si fuera un hombre desagradable, ni con ametralladora. Todo ese lío de la muerte de su padre, todos esos acreedores. ¿No piensas tú que...? Agua pasada. Son demasiados 10 años. Además, Carlos, lo primero que hará en cuanto llegue será declararse desligado de la herencia paterna. Oye, papá, ¿y quién es más rico, tú o él? Él, pero lo bueno es que él cree lo contrario. Si no, ¿por qué crees que se casaba contigo? Esperamos afuera. Hasta pronto. ¿Quieres ya dejar de leer esa carta? ¿No te has convencido de que es un cualquiera? Espero que habrás olvidado una tontería de chiquillos y que a estas fechas serás madre de unos cuantos muchachos. Todavía atreverse a mandarte ese giro. Como si aquellas monedas de oro se pudieran pagar. Has hecho bien en no recibirlo. No estés tan enojada con él porque vas a verlo pronto. ¿A ese? Sí, a ese. De almorzar la primera mañana que estuve aquí. Yo también. Nosotras tomamos solo café. Usted comió huevos, pan de flor, mermelada de naranja y toda el azúcar que quiso. ¿Está? Sí, está. ¿La puedo ver? Hace 10 años que lo está esperando. Puede que se haya cansado. Voy a ver. Ana, ¿por qué me guardas tanto rencor? Las lágrimas que más duelen son las que se quedan dentro. Procure que a la señorita no vayan a escapársele los gritos por alguna herida. ¿Le gustaría a usted oírlos? Si quieres quedarte, Ana, puedes hacerlo. Pero quizá al señor Grandet no le guste. No te esperaba hasta mañana. Sabías que iba a venir.
Pensé que a pesar de tu carta, todavía me querías. Por eso, por creer que ibas a venir, no te acepté el giro ni te envié los retratos de tus padres. Una vez estuve a punto de dar mi vida por ellos. Mi época tonta, claro está. No seas cruel, Eugenia. Perdóname. Te debo tanto. 21 centenarios. No te preocupes. Mi padre me dejó muchos más. Sé que vas a casarte. Regálaselos de mi parte a tu mujer. Veo que no has podido olvidar. Si vieras que yo tampoco. Y que muchas veces... Te agradezco la cortesía, pero no estás obligado a mentir. Decías mejor por escrito. No, Eugenia. Entonces no mentía. Fue después, cuando hice cosas que no te podía contar. El muchacho limpio que salió de esta casa no quedó ya nada. No olvidé. Es que me empeñé en no recordar. Era el mejor favor que te podía hacer. Todo ese tiempo, el mundo era para mí un nombre puesto en un sobre. Un día me devolvieron una carta. Y en aquel lugar que era todo mi mundo, ya no estabas tú. Ya ves, un trozo de papel que hace un viaje de vuelta y una mujer tonta que de pronto se le acaba el mundo. Tanto me has querido. Tanto me juraste, Carlos. ¿Quieres mucho a...? No sé. Lo único que sé es que tengo que casarme con ella. ¿Es muy rica? Sí. ¿Y a mí me quisiste? ¿Fue verdad aquello? Sí. ¿Entonces? Éramos demasiado jóvenes. Tú nunca hubieras aceptado salir de aquí y yo... Dime, Eugenia, ¿fuiste tú quien pagó las deudas de mi padre? Sí. Cuando me dijeron que renegabas de él, me acordé que yo también me llamo Grande. Pero es que yo no lo puedo aceptar. ¿Por qué? Porque es una fortuna, casi un millón. ¿De qué vas a vivir tú? De los 29 millones más que me quedan. Parece mentira, ¿verdad? Una fortunita de pueblo. Eugenio Grandez tenía en esta casa todos esos millones y ni siquiera él lo sabía. Hubieras indagado mejor. ¿Cómo puedes humillarme así? ¿Cómo has podido olvidar tantas cosas? Aquí mismo vi el amor en tus ojos por primera vez. Ahora lo recuerdo todo. El calor de tus manos. La lucha entre el deseo y el temor que te alejaban de mí. Nos hemos querido tanto, Eugenia. Quizá nos queremos aún. Sí. Quizá todo sea simplemente volver a empezar. Si tú quisieras ayudarme. Me costaría tan poco volver a enamorarme de ti. Hombre saliendo de tu boca, me hubiera dejado matar. Por verte entrar otra vez, hubiera dado feliz esos millones que te han hecho tanta impresión. Hubiera vivido en medio del campo, sin techo sobre mí, por el miedo de que una puerta te impidiera llegar. A miles de kilómetros oía tus pies chapotear en la lluvia. Te quise con sed, con hambre. Pensando en ti, no vi morir en mis brazos a mis padres. Los días no tenían nombre. Eran solo unas horas entre las que podía estar aquella de tu vuelta. ¿Qué palabra te diría al verte otra vez? Ya has llegado. Y solo hay una que me sube a la garganta. Vete. Vete de aquí. Quiero volver.
Eugenia. Eugenia. Ya no me reconoces. Hace tanto tiempo que nadie me llamaba así. Eugenia. Creí que ya no existía más que la señorita Grande. Me dijeron que estabas aquí. Sí. A la vejez se hace una muy rezadora. Quiero hablar contigo. Conmigo. Está bien. Vamos a la casa. ¿Recuerdas a Ana? Sí, la recuerdo. Buenos días, Ana. Buenos días. Tráenos café a la sala. ¿Tú dirás? Si supieras lo que he tenido que luchar antes de venir. Es vergonzoso que yo venga a buscarte después de... Pero tú eres la única persona que me queda en el mundo, Eugenia. Media vida sin vernos. Sé cuánto has debido despreciarme. Sin embargo, me parece que estamos solos en el mundo, tú y yo. Solos. ¿Y tu mujer? Hace tiempo, sin llegar a quererme nunca. ¿Tienes hijos? Sí. Los quiero igual que mi padre debió quererme a mí. Pero ellos deben ser como yo era entonces. Solo ven en su padre una fábrica de hacer billetes. Y estoy arruinado, Eugenia. No me queda nada. ¿A eso has venido? Sí. A suplicarte, a pedirte que... Necesito una cantidad muy grande. ¿Y si yo no la tuviera, Carlos? Sí, sí tienes que tenerla, Eugenia. Tienes que ayudarme, si no... Me voy a tener que matar. Tu padre sí se mató. Tú no lo harás nunca. Pedirás limosna, pero no te matarás. Si creyera que lo ibas a hacer... Te la daría. Si no lo haces por mí, hazlo por mis hijos. Míralos. También les has gastado la fortuna de su madre. ¿Cómo has podido cambiar tanto? ¿Y qué esperabas? ¿Encontrar una mujer blanda y de corazón tierno? Una mujer que en recuerdo de aquellos años olvidara todo. No. Son esos recuerdos los que me han secado. Y te guardo rencor. Te he matado tantas veces en mi soledad que ya no puedes existir. Y te has atrevido a hablarme de tus hijos. Los hijos de un hombre que quise con toda mi alma. Y que no son míos. Los hijos de un hombre que murió aquí, en esta casa, hace años. Para siempre. No te vayas. Espera un momento. Yo, Eugenia Grandez, en el pleno uso de mis facultades mentales, declaro haber vivido en el seno de la Iglesia Católica y vengo a disponer. Primero, que todos los bienes hallados en mi pertenencia en el momento de mi muerte pasen en partes iguales a poder de los tres hijos
de mi queridísimo primo, Carlos Grandet. Segundo, dispongo también que mis herederos no puedan recibir esta herencia mientras esté en vida su padre, don Carlos Grandet.